Y David estamos tiene parados. 52, ¿no? ¿Qué tiene David? Aquí se puede decir mala palabra. Antes sí, de al aire. sí, tú lo o sea, no, Y en no, el aire también. Ya estamos grabando. Ya estamos ah, ah, en eh, ah, el, de el de aire. Eh. Se rapó a David Ortiz. Sí, sí, definitivamente. Los líquidos. El, no, estos no, muchachos ahora tienen mejor manejo que los de antes. Sí, claro, claro. Pero hay muchos viejos. Tienen que el que yo, yo, yo soy dos años más viejo que él y no hubiese dicho algo tan. Yo me hubiese quemado yo. En esa prueba, yo me hubiese quemado. Porque yo iba a decir a David Ortiz que se vaya de ahí, que vaya a atender a la mujer de él. Ay. el chocolatón del que yeah. se vaya a atender a, yeah. a las mujeres claro se dice bastoncito que usted tiene ahí oh tú sabes que hoy he inspirado en house debido a mi accidente pues, no laboral estamos grabando ya hace rato yo creo que en esta silla o en la que tengo al frente se sentó una persona que me respetó y yo quiero mandarle un mensaje al día de hoy que usted me está viendo hoy no quiere decir que yo llegué hoy oye

empanada, juega con tus hijos ríe con tus panas disfrute en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora con nueva imagen para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan, así como el mejor arroz, arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. ¡Simista tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales Biz, con atractivos beneficios para tu business. Esto es Biz, la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Detrás del home. Estamos de vuelta en Detrás del Home y ya ustedes lo escucharon. Eh, no ha empezado, no empezado bien el programa y ya el señor podcast, el señor internet, los deportes en el siglo XXI y 300 espacios, todos muy populares y que marcan bastante bien. Con nosotros, Eliezer González. Ah, me están presentando. Pero de verdad, los 300 espacios. al duro porque no era a mí, al que le están no, no, aplaudiendo. No, a ti mismo que te estoy aplaudiendo. No, Señores, para triunfo, mí es un honor y este. un privilegio estar con ustedes una vez más. En Detrás del Home. O sea, claro. De a la gente que soy parte también. ¿eh? Claro, sí, cuando sí, el proyecto claro. inició, eh, Detrás del Home hace unos meses, pues Eliezer nos dio la mano con parte del de, trabajo técnico detrás de cámara. De de dejaba caer su cacarita. Lo de te dejaba caer <laughs> su cacarita. Un famoso meme. ¿eh? ¿Eh? ¡Anda! Te voy a llegar tu carta, Después no, ¿Qué no, anda por ahí? Miren, hablando, empezando de una ¿sí? vez, Entrando en materia, esa falta. Yo. Voy a decir que el colega hace muy buen trabajo y, como hace buen trabajo, lo voy a aplaudir y voy a decir su nombre. Eh, yo creo que Natanael es un tremendo periodista. Uno de los mejores periodistas sí, deportivos es. que en la República. En la ah, cobertura claro. de los juegos que tienen que ver con dominicanos, con miras olímpicas y, en sentido general, de la dominicanidad deportiva. Claro. Él tiene que estar todo uno, todo dos de lo que mejor trabajo hacen y probablemente el mejor seguimiento de los últimos 10 años lo hace ese tipo. Estoy de acuerdo. Ahora, qué charlatanería a Natanael, pero que, mira, me parece que llegó mi mensaje y me mandaron una carta. A usted le mandan la carta para que publique eso. Y lo digo con toda responsabilidad. Y yo te voy a decir algo. Yo siempre lo he dicho en todas las oportunidades que yo he tenido al micrófono. Yo no vine aquí a ser amigos. Ni periodistas ni peloteros. Yo pienso que las oportunidades se crean trabajando. Eso es. Como una, por eso lo estoy diciendo. Natanael se creó él sus propias su oportunidades trabajando y tiene que ser top uno, top dos de los mejores que hacen en lo que él hace. La empresa ha Entonces yo creo que ese tipo de publicación es loda lo que él ha hecho. Para mí. Y mira, yo te voy a decir una cosa: lo que él dijo. Ahora, si él dice que él es relacionador público de Juan Soto. No, de, de Juan Núñez ya es diferente. Y, no, pero, y de hecho, yo estoy de acuerdo con... Manejador la, de conflicto de, de Juan Núñez. Que de la, la, la FEDEMACIÓN. eso o sea, sí. Tu, sí. Sí, se hace maestría en sí. manejo de conflicto. Manejo alternativo de conflictos, Sí, diplomado. Ahora, si él dice mañana, él dice que esa es su posición en FEDOVE, pues... Ok, excusa, me retiro mi comentario, pero así, de que, llegó mi trabajo, y me mandan... No, no y yo estoy de acuerdo, o sea, y la posición que el externo es la posición mía. Hay muchas cosas que criticar, hay muchas cosas que caminar, pero yo no voy a estar en los medios. No, a fulano hay que quitarle el trabajo. ¿Y qué es lo otro? No, no, no. No, no juegues con la comunidad. No, no, ni siquiera por eso. Hay procedimientos. ¿Usted no le gusta cómo trabaja el presidente de una federación? Eh, Arme pero... una plancha para las elecciones, salga a hacer campaña y gane usted la posición <laughs> y eso usted así. trabaja usted. Pero lesiones. eso. eso sí, se presenta una sola plancha. ¿Cuándo? Una sola plancha. Yo no sé, se presenta una sola plancha. Ah, pues el PD. <laughs> eh, Sabe así sí mismo. Acuérdate que quien tuvo antes duró 20 sí, claro. y pico de años también presentando una sola plancha. Bueno, no, él es el, el presidente electo por un testamento, pero ¿ok? El presidente electo. Imagínate. Imagínate. Pero lo que te digo, o sea, al final del día, si usted no está de acuerdo con cómo se maneja, y si la gente manda este alo, de cosas, cortes malos. Nathanael, lo que le hace, él es el mejor. Ya, para que usted sí, no, porque, no, no, lo que le va a llegar a Nathanael. Claro. Tú puedes estar seguro, fue el lo que tú dijiste. Claro, claro. El intro que le va a llegar. Exacto, Exacto. lo que tú dijiste en, en el medio después, después de lo bien que tú hablaste sí. eso es lo que le va a llegar. Se pan en eso, él es el mejor. Ahora mismo. Yo me acuerdo, ¿tú, tú te acuerdas que te hablamos ah, en una situación de eso, yo ah, te hablo de una persona. Sí, y a otra persona ah, totalmente diferente. Dijeron, va, mira, Recio hablando mal de ti. lo dan a un amigo nuestro. Exacto, sí, claro, yo, pero... pero claro. Y hubo otro también que me escribió que mira, que me, fulano dijo tal cosa, y yo, pero tranquilo, Fiera, no tiene que ver contigo. Yo, ah, o, sí, yo, sí, yo, no. yo escuché una frase que a mí me gustó mucho, yo la voy a poner en práctica en mi vida, para todo el que se ofenda con lo que uno diga en estos micrófonos. Diga. Si usted tiene problemas conmigo, usted me escribe o me llama. Si usted no tiene mi teléfono, usted y yo no somos lo suficientemente cercanos para que usted y yo tengamos un problema. Ticketing. Tan simple hey, como eso. Pero yo te, voy a, yo te voy a decir algo con la responsabilidad que me caracteriza. Todo el mundo sabe que mi papá Janssen Pujol era el que manejaba los medios FEDOVE, ¿verdad? Claro, él era el, el encargado de prensa de FEDOVE durante cuando el Cuando pasó clásico. el fútbol del clásico mundial, ya, se, salimos del clásico. Uh -huh. Ahora en estas nuevas crisis que están alrededor de todo y todo Jansen hablando de eso, ni a favor ni en contra? No. Ya, pues eso pasó. Entonces, Jansen sí pudiera salir a defender porque él es el que maneja la comunicación de Fedobe. Claro. Yo quiero ser responsable con lo que estoy diciendo. Con mi respeto que me merece mi papá Jansen Pujols. Yo pienso que Jansen está tomando la postura que debe de tomar un periodista, ya esos son problemas que debe de resolver la Federación. Claro. Y el público dominicano es exigente y siempre va a pedir resultados. A Juan Núñez no es otra cosa que se le está pidiendo es resultados. Porque con Tito en un momento dado si se le armaba un fuego, se cayó ese fuego con resultado. Claro. Entonces, yo siempre he pensado que para tú sentar una posición, el primero que debe de saber si está dispuesto a coger candela es usted. así mismo es. Eso está mandando cartas, agradeciendo sí. que no hablen mal de usted. Eso se ve mal, eso se ve. Escuta, eso tercer mundista. Y es lo que tú dices: lo único que se le ha exigido en todo momento a la Federación de es son resultados. Claro. A mí no hay quien me diga ni me justifique que la única selección por equipo que no ganó ni un certificado de participación en los centroamericanos fue béisbol. Claro. Softball, oro. Oro. Eh, baloncesto, baloncesto, oro. Voleibol, oro. Eh, canotaje. Canotaje ganamos en equipo. Y canotaje. Cano, remo y canotaje ganamos en equipo. Eh, 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 carrera eh, en equipo, 400, cuatro por cuatro. 400, metros, 400 metros. Exacto. Vaquebol 3x3, creo que también me fue bronce. Hombres y mujeres, algo así. Sí. Entonces tú me dices a mí que la única selección que no se ganó ni un certificado de participación es la que supuestamente somos el deporte país, el mejor deporte. Que porque la gente forma? entienda, por eso es que no estamos en buenos lugares en el ranking mundial. De hecho estábamos Exacto. número do, número 11, número 11, ¿Sí? ¿Sí? estábamos por ahí en el, en el ranking mundial a un pie saliendo del primer 12, lo cual eh, va a traer problemas porque para tú poder clasificar directo al clásico mundial tú tienes que estar bien situado. El problema del, del béisbol en República Dominicana es que Dominicana no forma talento de béisbol para Dominicana. Es que aquí no hay, no hay nivel de béisbol. Venga, aquí aquí menor, no hay nada. No, 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 no. Aquí somos muy buenos en exportar talento. Formarle talento a los gringos. Exacto. Y los gringos lo terminan, lo pulen y lo convierten en diamante en Estados Unidos. Exactamente. Pero aquí nosotros no tenemos nivel. El béisbol de República Dominicana seleccionado, amateur de verano. Es más, y me van a excusar, la propia Lidón no tiene un nivel de competitividad y de resultados altos. Lo que pasa es que como los equipos normalmente son año a año tan parejos en el béisbol invernal, claro. tú crees que hay un semblante de competitividad. Pero mire el año pasado, hubo dos equipos que tuvieron por encima de todo el mundo en la serie regular y se notó el nivel. Entonces, aquí... Y ahora con la agencia libre de papel estaba va a matar, Claro. Y tiene que ser así. Y tiene que ser así. ¿Usted quiere talento? Sí, Pague el valor claro. del talento. No, yo estoy de acuerdo, todo el mundo sabe que soy pro pelotero. Claro, tú pagas el valor del talento, porque yo, que, que, que tú con la camiseta y con camiseta yo puedo ir a comer, a llevarle tú no dinero. No nada el supermercado con eso. Claro. Ni paga los medicamentos de tu familia. Tu Entonces, mucha gente favorito. dice, no, porque lo que pasa es que nosotros no podemos competir contra MLB en, en cuanto a dinero que se paga, pero nadie está hablando de competir contra, con MLB. ¿Qué están haciendo los otros países que les funciona? ¿Por qué Japón es número uno? Japón no juega béisbol eh, profesional el año entero. Según, Ahora, Japón o sea, tiene torneos el año entero. Según Juan Núñez según lo que él dijo, los otros países están haciendo mejores relaciones que nosotros. <laughs> <laughs> no, ¿Por qué tú desenvolvaste eso? Mierda, <risa> <madre>. <risa> no. Juan, y Juan Núñez comiendo mango en su casa y cosas. Eso wow. sube sea, su, 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 su foto desde no, de su no, no. finca eh, de mango. ¿Eh? Eh. <laughs> Pero eso es lo que a mí me molesta, o sea, y, y uno le exige resultado, como claro. tú decías, y se ofenden y te dicen, "No, porque el Clásico Mundial de 2013, el Clásico ah. Mundial de 2013 se ganó por Moisés Alou y el grupo que se representaba. Claro. No que la medalla en Tokio, la medalla en Tokio se ganó por el Pro Baseball. Pro Baseball pagó ese ciclo olímpico de béisbol. Claro. Claro. ¿Por qué no estaban cerca? Y tú preguntas, ¿por qué no estaban cerca para ahora? Uh -huh. No, que Pro Baseball se hizo para los Juegos Olímpicos, pero ok, se hizo ese programa para los Juegos Olímpicos, pero ¿dónde están los empresarios que rodeaban ese programa claro. le sacaron el guante. Desaparecieron. Claro. no fueron a una rueda de prensa. A una no fueron. Entonces, no me digas tú a mí, oh, no, no, no. Si tú te vas a poner el sombrero de los resultados de otro, porque tú fuiste pasajero en ese viaje, eso es como los trabajos de grupo en el colegio. Uh -huh. sí. Dos gente trabajan y el que no hace nada saca con ellos dos. Es básicamente eso. Los dos grandes triunfos que la federación anda bandereando todavía, que ya hay uno que tiene 10 años. Fue porque el sector privado se metió de lleno, real. Mira, hace poco yo estuve haciendo una denuncia en el programa que estoy en las mañanas. Dígalo, dígalo, son hermanos dígalo nosotros. Está, dígalo, en dígalo. mañana deportiva estaba haciendo una denuncia mencionando que hay una federación, la de tiro con arco, que no quiso aceptar la ayuda de Creso. Y cuando me preguntaban por qué no lo quería hacer, era porque Creso si le manda 20 mil pesos a que se forme uh -huh. el compañero acá, le preguntan al compañero, a Héctor, de forma personal, mira, te entregaron los 20 mil pesos que Creso te mandó. Entonces, esa es una como de la traba que vienen, que algunas federaciones rechazan. El apoyo del sector privado claro, pues, porque tienen que hacen su propia auditoría. Tienen que transparentizar, porque yo tengo que saber entonces, que es lo que yo estoy invirtiendo está llegando, claro. Entonces, sí. el béisbol ha dado señales de que necesita ser rescatado en la República Dominicana con miras internacionales. Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo que Juan Núñez y la Federación no quieren ser auditados por el sector privado. Sí, porque también hay que hablar claro. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque como yo soy Juan Controversia y todo uh -huh. se me pega a mí. No estoy diciendo eso. Pero para matar esa dudita cojan la ayuda del sector privado que cuando la tomaron funcionó claro porque al final queremos resultados y yo creo que por ejemplo hay que darle un poquito más de fuerza a la liga de verano sí creo que mi hermanito ya, esa José... liga tiene que Eva, eh, dejar de ser porque la realidad es hoy esa liga es una liga campesina uh -huh. Lidobe, como eso es sí. una liga campesina. El proyecto grande por todos los torneos que se juegan durante esta época del año tiene que ser profesionalizar la liga de verano. Y que hay, hay mucho un proyecto mucho... de, de Lidón del año pasado que lo anunciaron desde lo anunciaron. 2020. Pero Está el Lidon... año pasado hicieron la rueda de prensa oficial. Sí, no no no, en 20, 2020 hicieron una rueda de prensa ¿eh, la liga de verano, pero este año como que ha estado todo muy Uy. Calmado, los mismos 10 equipos jugando, los arroceros wow. contra los granjeros. De bonao. Lo pero yo creo que hay mucho talento con el que se puede todavía pensar en esos distintos clasificatorios. Porque hay muchachos que son relí really con 20 años y están en plenas facultades claro. de jugar pelota. Haciendo no tienen nada. dónde jugar. Uh -huh. Y yo creo que nosotros somos un país que tenemos el talento para jugar pelota el año entero. Sí, de acuerdo. Ah, sí. Incluso pero, va a salir una liga de béisbol universitario que está claro. reclutando jugadores. Ex-profesionales que fueron release uh -huh. para en, que ellos puedan estudiar también. Claro. ¿sí? Porque, Porque lo que torno. está jodón, por decirlo de forma más llana posible, uh -huh. es que Juan, un pelotero de 25 años que llegó hasta clase A, ya no tiene trabajo, está en su casa acostado, le dice: Mira, vamos por un clasificatorio. ¿Con qué ritmo él va a ir a jugar ese Exacto. clasificatorio? Yo acabo de hacer una tomillón. <laughs> con 33, una tomillón con 33, ya tú sabes. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces. Obviamente, para eso se necesita que nuestra federación lo entienda. Yo creo que también el dominicano ha aprendido a saber si está siendo representado o no. Y al final, por más que Fedó y Juan Núñez quieran apagar fuego, mandando a colegas, hermanos periodistas a decidir que gracias por hablar bien de mí, la gente lo que le está pidiendo es resultado. Nosotros tenemos orgullo beisbolero, a pesar de que el beso le ha bajado su entusiasmo. Nosotros seguimos creyendo que somos potencia en béisbol y ya no lo somos, ¿eh? Hay que estar claro con eso, ya no lo somos. Claro. Nos quedamos metidos para cuando Jorge Blanco. Lo que Blanco. le pasó a Cuba. Sí. Cuba fue la potencia del béisbol de los 60, 70, 80, principio de los 90, se estancó y más nunca ha sacado la cabeza. Lo mismo lo mismo que ha pasado con nosotros. Nosotros nos estancamos. Desde los últimos 5 o 6 años, nosotros a nivel de béisbol estamos estancados. Sí, totalmente. ¿Qué ah, Que seguimos produciendo. Pe pe pelotero de la élite de grande liga sí. pero esos peloteros no juegan en las selecciones sí, de nosotros y eso es lo que la gente no termina de entender solamente juega un solo torneo que el clásico mundial exacto, exacto. y cada 3-4 años dependiendo como lo como lo pero el mejor ejemplo de eso mira como julio rodríguez le cambió la cara a la selección que fue a Tokio totalmente por mucho totalmente. por mucho el mejor el jugador más completo que tenía ese equipo totalmente y ese solo jugador le transformó la cara al equipo. Pero hablándote de una cosa, como te digo la otra, hubo muchos jugadores de ese equipo de Tokio que pudieron haber repetido ahora en los centros. Claro. ¿Dónde estaba Juan Francisco? ¿Dónde gente, amigo, que no, animal, gente que nada más está jugando el, en el invierno. Claro, ¿dónde estaban? Que no estaban jugando ni siquiera en la Liga Venezolana del. De, de, no voy a decirme hizo de de José ni porque ni ya medio, se retiraron. Uh -huh. Pero ahí ha, ha había una camada sí. interesante. Jairo anda ahí, que, que Edward Escúchame, Eduardo. Edward le hizo una entrevista en estos días para un trabajo que ellos están haciendo. Está allí en Palenque. ¿Por qué Jairo no andaba en el equipo? ¿Dónde no está el felino? ¿En qué está el felino? ¿Me entiendes? Un grupo de tipo que están en México jugando por. nada. Claro, y, y con presupuesto se hubiese hecho, interrumpí la temporada de Junior League por el cuarto lo hubiesen hecho. Claro. Entre otros peloteros buenos que estaban jugando en México. Mel Rojas se quedó sin trabajo, por cierto. Mel Rojas pudo haber estado en ese equipo, ¿por qué no está? ¿Dónde está el acercamiento? Yo soy amigo de Emilio y me ha dado un poco de apuro preguntarle a él por qué él no estaba en México. Porque yo más o menos manejo un poquito la respuesta. Porque lamentablemente aquí se quieren hacer los tontos y los ciegos, de que hay un disgusto con Juan Núñez. Sí. Hay un disgusto pelotero. Claro. Con... El estimado colega Juan Mercado se comió a David Ortiz, que está en David, David. Tengo algo para ti ahorita. <laughs> sí, bueno, pero se lo comió Se sí. Sí, lo comió sí. sin. sin... Hoy, sin escuchar todo lo que David oye, okay, dijo. Porque su columna en el periódico oye, El Día, si tú la lees y ves el clip completo de lo que dijo David Ortiz, uh -huh. o Mercado le respondió viendo el día de 60 segundos que vio abriendo, abriendo claro, el podcast. Sí. Claro, porque... Él no se detuvo a escuchar qué fue lo que dijo David. ¿Por qué solo le hizo la trampa? No, que David nosotros <laughs> sí lo buscamos la primera vez. Sí, pero David lo dijo que sí, David que David sí, dijo. lo buscaron la primera claro. vez. Lo que pasa es que no hubo un acercamiento de eso. Pero ¿sí? ese mismo tipo está caliente con los peloteros. A, Ma, a Mauri está caliente con los peloteros. El grupo. Vamos a hablar claro, vamos claro. a hablar claro. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Vamos a hablar claro, están caliente con los peloteros. Y por eso, no en toda yo estoy a favor de David, porque yo pienso que David se parece un poco a mí, hablamos de más. Yo hablo muchísimo también. ¿eh? Pero él, la figura de él, que tiene un peso en la sociedad dominicana y en el béisbol internacional... Debe tener un poquito más de manejo, pero con eso yo pienso que hasta fue hasta cuidadoso. Sí. David pudo haber dicho más cosas, señores. Sí. Y yo puedo dar fe y testimonio que peloteros de reputación venerada en este país están incómodos con ese grupo. Están incómodos con ese grupo. Como ellos no lo han manifestado, al igual que David, de forma pública, yo uh -huh. no voy a ser indiscreto. En su momento ellos hablarán. Pero David ahí habló en nombre de muchísimos peloteros que están quillados, revolteados. No, pero, pero no te vayas muy lejos, porque Pedro Martínez hizo un comentario una publicación, no recuerdo. Sí, claro. Fue. Y en Encarnación también. O sea, también que fue no... la que llevó a José Reyes eventualmente. fue la que llevó a José Reyes, que al final como que fue empujado. De que, okay, vamos sí, a lo... pa, pa cumplir. los Juan y los Nina no, no, no caen bien en el gremio de los peloteros. Mira, hay cosas que uno sabe por el mismo oficio. Que obviamente las fuentes que uno tiene, uno no puede quemar las fuentes, ni claro. puede quemar los, los sí. puentes. Hay cosas que a uno le dicen... Que uno solamente le queda pasar la mano por la cabeza y escandalizarse callado. Cosas que pasaron, que yo espero que algún día salgan a la luz. Claro. De lo que pasó con ese equipo que fue el clásico mundial. De lo que pasa en la organización de los equipos en general que van a torneos internacionales. De gente que se va desmontada de los torneos porque le prometen una cosa y en los hechos ocurre otra. Totalmente diferente. Eso es el diario vivir lo que pasa con las elecciones en la República Dominicana. Lo que pasa es que Juan Pérez, de Tabararriba, que era propeto y llegó a clase A, le dieron release y está tirando con los granjeros. Cuando le dicen, eh, Juan, mira, que hay 10 mil pesos para que tú vayas a representar al país, él sabe que de esos 10 mil pesos depende lo que va a comer su familia ese mes y no le va a decir que no. Claro. Porque gracia. porque ganarse 10 mil pesos para él, no es una cosa que él lo hace todos los días. Totalmente. Totalmente. ¿Tú entiendes? Entonces, uh -huh. uno cuida la fuente en ese sentido, de cosas que te estoy diciendo. Pero lo que pasó, y lo hemos mencionado por arriba, lo que pasó en los vestidores de la selección clásico mundial es escandaloso. Y el disgusto con el que salió todo el mundo, todos los jugadores de ahí. Claro. Que para sí. que tú me salte a mí, ¿no? Que, que hicimos relaciones. Un abuso. Mira, cambiando del tema, David Ortiz. David, el mejor. El mejor David. ¿Qué tú quieres decir? que tú quieres decir de David? Dime, dime. Dice él que eso 440, que eso no se rechaza. Juan Luis Guerra. Mira, Ay, yo madre. pienso, y a mí, por eso a veces esos tipos de comentarios a mí me molestan. Porque estamos hablando de un salón de la fama de Cooperstown. La gente no entiende, no digo que sea el caso de David, voy a hacer la salvedad, pero la gente no sí. entiende que en el béisbol hay bachiburros también. Sí. Ahí... Cuando hablo de bachiburro, es que usted se hizo bachiller y no sabe nada. O sea, hay gente que pasaron duro por el béisbol y no saben del negocio del béisbol. No digo, no que, no, no digo que sea el caso de David, porque David hizo una ilustre carrera. Y no, yo, y David se, se, se ha David. asomado a buena claro, sombra con claro, Allen, los claro. demás. No digo que sea el caso de David, pero lo que trato de decir es que el fanático suele darle mucha aquiescencia a lo que dice el pelotero de Grandes Ligas y no siempre el pelotero de Grandes Ligas está empapado en el la, negocio de la situación. De Grandes no Ligas. La es así. No en el caso cual. de David, él maneja mucho el negocio y yo creo que por eso fue que me incomodó el comentario, porque él está dejando por fuera que digamos que en 2000 al luego de la ceremonia Mundial de 2024 que Soto va a ser agente, agente libre. libre sí, uh -huh. la temporada. Digamos que en ese momento cuando él se declara agente libre, ustedes sabrían, ustedes sabían que Soto apunta desde el momento que rechazó los 440 hasta ese día, primero de noviembre de 2024, que es que se pueden declarar gente libre después de la Serie Mundial, sí. él apunta a que se va a ganar 70 millones de dólares. Desde el día que dijo que no a los 440 hasta o sea, esa los, fecha. Básicamente los. El año pasado, este y el próximo. Exactamente. ¿Qué trato de decir con esto? Uh -huh. Que si Soto. O sea, porque la gente dice, Soto está ganando 23 claro. millones este año, tranquilo. Claro. Eh. ¿Qué trato de decir con esto? Que si Soto. El 2 de noviembre firma por 400 millones y 10 temporadas, le ganó la oferta de los nacionales. Claro. Le ganó porque va a tener 470. ¿Cuántos son? ¿30 más que, 30 más. que los 40? Uh -huh. Y recuerden que cuando un jugador firma una extensión, sin ser agente libre, vende sus años de arbitraje. ¿Cómo Soto ha podido o cómo va a poder aglutinar esos 70 millones desde de, de esa fecha hasta esa fecha? Bueno, porque. Evitando el arbitraje y yendo al arbitraje, ha mejorado su salario de 6 millones a 17. Uh -huh. 17 de 17 a 23. ¿Y el, año que viene, y el año que viene va a subir otra vez. Ya sí. ahí está en los 40. Claro. 17 y 23. O sea, de uh -huh. ese año a este, ya está en los 40. Ya está en los 40, 40 adelante. Y el año que viene está supuesto Entonces, a subir. Entonces va a subir entre 25 a 30 millones de dólares. Es decir, que va a llegar a los 70 en el buche para la agencia libre. Si firma 400, le pasó por 30 millones. Pero tiene un rango todavía de empatar a los 440 si firma sí. por debajo de los 470. Por 400, 370 que firme. Y si le dan 500, va a tener 570 después de haberle dicho que no a 400. Claro. Y que, más que, Entonces, me que va, va a firmar por menos años también. Obviamente, él y Scott Boras se están tomando un riesgo. Están apostando a la salud. Pero ¿cuál es el colchón de ese riesgo? Que hoy, hablando hoy... Tiene 49 y tantos millones ganado en salario. Hablando hoy, en este momento de esta grabación, en salario. Ahí no están los ácoles. Que es sí, una promoción. Sí. Ese chamaquito ya, en, con 24 años, se ha metido más de 50 millones de dólares jugando pelota. Uh -huh. Que yo quiero decir que el único que vi arbitraje o, el, o evitando el, el arbitraje, que ha hecho más dinero que Juan Soto, se llama Otani. Es una posición donde tú estás dos, que es el primero, tú estás muy bien parado. Ah, claro. Tú estás muy bien parado, entonces me molestó esa parte. Porque obviamente las cosas se ponen en contexto. Si en el segundo año de Juan Soto, con 20 años, los nacionales dicen hay 440 para ti y va a arrancar el brazo con todo. Claro. Por 15 años, ven, arranca, una, arranca el brazo con todo. Claro. Pero en esta situación donde ya él tiene cuarto, él puede, él puede asumir el riesgo. el riesgo. Porque cuál es el riesgo? Él dice, "¿Qué tú haces con 400 que tú no haces con 500? Bueno, ¿qué tú haces con 50? ¿Qué no vas a hacer con <laughs> pues, lo otro? Exacto. Multiplica 50 por 54. Rico coño dice el meme. Mira, y lo, Mira, y el tema con, con el comentario, porque a mí también me hizo, me hizo ruido. Es que mucho depende del mercado o sea, claro. Yo no conozco el tema de los impuestos en Washington Pero estoy muy seguro Que tienen que ser elevados por ser la capital de los Estados claro. Unidos Si uno hace una, una búsqueda rápida Tienen que tener state tax Income tax, el salario Y los 300 tipos de, de impuestos que se pagan Por tú jugar en una ciudad Eso Otra es cosa claro. que él mencionó, que una falacia Tú ibas a ser el franchise guy de ese equipo. Dije que tú ibas a ser la cara gran, de ese gran, equipo. Gran equipo. Pero Juan, Juan Soto tiene 24 años. Cuando él firme de nuevo, él puede ser la, la cara de la franquicia. Del equipo donde sea. Donde él vaya. Cuando él dijo, no, sí. porque tiene ese tipo de dinero nada no más te lo da el equipo que te sube. Eso no es verdad. Y el mejor ejemplo es Robinson Cano. ¿Quién le dio y el dinero a Robinson Cano? Le los ¿Y lo cual le dieron los sí, de la Mookie Betts. Y los le dieron los doy a la El dinero que vio David, ¿quién se lo dio? Fue Bolton, no, no Minnesota. ¿Y el que le dieron a Manny Machado? Nos lo, coloreó los lo, lo padres. Lo padre. No, hay muchísimos casos. Lo de Bryce Harper. No, y ahí voy. Porque ese es un caso interesante. Porque él estaba en los nacionales. Si tú me dices a mí que el negocio con los nacionales. Y estaba... la cara de esa franquicia era Bryce Harper. Bryce y el, el mío Juan Soto. Para que no usted claro. la vaina. Claro. Que no tengan que ser. Claro. Y se fue. Pero lo que te digo. Si, es, si el dinero de esa franquicia estaba tan bueno. Bryce Harper pudo volver y le dijo que no. Uh -huh. Por menos dinero. Claro. Uh -huh. Tria él pudo volver y le dijo que no. Renato. Max Scherzer pudo volver y le dijo que no. Arrendón lo cambiaron, recuerda que lo cambiaron y él firmó extensión con, con los Angels. Sí, pero la información. Me lo cambiaron. Sí, pero, pero, pero. No, pero, pero creo que, que, pero que. ellos lo cambiaron porque no Lo no, mismo pero la misma no, pero con el, el, no libre, a con Juan Soto. Arrendón no, no, no fue, fue libre, a la libre. libre. Ah, ah ok, esa cosa. Scherzer y a Trey Turner que lo cambiaron. Pero está bien, porque no querían coger la extensión. Exacto, pero está bien todos ellos fueron a la agencia libre y tuvieron la oportunidad de volver a Washington. Ninguno lo hizo y ninguno malo. El malo Juan Soto. Totalmente. ¿Cuánto dinero diferido había en ese contrato? Porque eso no, nadie ha hablado. Así, ah, 440 millones de dólares. Vamos a hacer el cálculo. En el contrato de Harper, de los 300, habían 100 millones que eran diferidos a veintipico de años. Yo te puedo decir que tengo un insight de, de esa última propuesta. Que no la tomaron porque no tenía una cláusula de salida. Ese en los otro. Primeros tres años. Ese otro. Una cláusula de salida en los primeros. Vamos a coger la de Machado después de los primeros, los primeros sí, uh -huh. cinco años, pa, porque como él estaba joven, podía darse, darle esos dos años adicionales, porque básicamente uh -huh. le iban a comprar los tres, años, los tres últimos años de eh, arbitraje claro. y dos años de agencia libre. Vamos a darle cinco. Pon bueno, un ejemplo con eso: el año que viene, es que Tatis va a empezar a cobrar su salario del sí. contrato, sí. Uh -huh. él está en los, set, en los siete millones. Sí, él está cobrando la chilata del contrato. Y, y, no, claro. y no cobró el año pasado por el tema. Entonces pasado. es malo el movimiento de Soto. No, no, pero ¿qué te digo? Está cobrando como los sí. caballos. Sí. Sin ni a la gente. Soto es el único que rechaza dinero ganando dinero. Y el malo es él. Exactamente. Que 440 no se rechazan a nadie? Caramba, depende del mercado. Espérate. No son lo mismo 400 millones de Washington a 400 millones de los Yankees. No, imposible. Así que... Y estoy casi seguro también. Y cuando suceda, voy a hacer, voy a, a tratar de venir aquí y decirlo. Yo creo que Juan Soto va a ser el jugador que más dinero hace en arbitraje antes de entrar a la agencia libre. Estoy de acuerdo, es una posibilidad. O sea, él tenga 23 hoy, el récord es de Mucky creo que son ¿qué? 27, 28. No, el récord, el récord, o sea el récord de salario anual, no, no, de, 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 lul, de, de año de arbitraje. Pues Chohei, no está en arbitraje. Shohei... Sí, él evitó el arbitraje por 30 millones, exacto, Ese pero no pero estamos hablando arbitraje, arbitraje. Yo me refiero a que Soto, en el mazo de los años de arbitraje, Va a ser el récord. Tiene chance. Si él después de irle mal Porque va a terminar 70, 80 por ahí. Claro, si, de si él después de un año que le fue mal, en términos generales, o, o en términos, a los términos a los que él nos tiene acostumbrados, mejor dicho. Claro. Exacto. El salario y le aumentó. Sí exacto. El salario <laughs> le aumentó de manera considerable. El año le va a subir muchísimo. Este año tiene que subir muchísimo. <laughs> este año va a subir <laughs> muchísimo. O sea, este año, si le va mal, va a subir, va a, subir a 25. En el peor de los casos. Creo. En el peor de los casos se le va mal. Va a subir a 25. Con 40 que ya tiene entre 20, 22 y 23. 65 por los tres, señor arbitraje, se no está mal para nadie. Y yo creo que ese es el récord, por cierto. <laughs> O sea que hay que ser las cosas que ponerle... Y David sabe esas cosas. Claro. Lo que pasa es que David es como yo, que le gusta aprender las redes. Exacto. Ah, la, la cosa sí, no lo entiende. Sí, no, sí, no, no, no sí, la cosa sí. hay que ponerle en contexto, por lo mismo que tú dices. Porque, ok, hacía 440 millones. Cualquiera arranca el brazo de claro. otra gente por 440 millones. Sí, pero pero tú sabes que esos 440 vienen como un cámarito envenenado. Claro. Yo te, puedo, te puedo asegurar que, ese, como tú decías, y la fuente tuya te lo confirmó. No tenía cláusula de salida. No tenía. Y fácilmente, por ser 15 años, si tenía cláusula de no cambio, no y era, más, yo no me era total, era limitado. Y lo digo responsablemente. Mi fuente que no, nunca me ha fallado. Juan Soti y el papá querían coger los cuartos y se quillaban con Boras. Boras fue que dijo. Sí. Y yo, y eso quería, solo oído, quería, yo, yo eso lo he oído, yo eso lo he oído. Querían Luis, coger sí. los cuartos, pero Boras le dijo, compadre, ¿cómo tú te vas a amarrar sin cláusula de salida? Vas a seguir. Abusador. ¿Te ¿En va a el pie? Que claro, a en eso. ese Que todo, todo, el mundo es se, todo el mundo se va, todos los jugadores están firmando uh -huh. cláusulas de, sal, de, de salida. salida. Y el tiempo le dio la razón. Los sí. nacionales estaban en la venta y tú te vas a tirar ese muerto arriba, porque Soto tira su muerto claro. arriba. Yo te una cosa, la única forma para mí en que Soto debía aceptar ese contrato, obviamente renegociando el tema de la cláusula de salida, era si al final la familia Lerner vendía el equipo. Totalmente. Que es lo mismo que está pasando con O'Tani. ¿Por qué O'Tani no va a firmar con Los Angels de nuevo? Porque Arti Moreno está ahí. Mientras tú tengas ese tipo de dueño, al final del no día hay no, no hay futuro, viejo. Ya O'Tani empezó a hablar. O'Tani que no dice Ay, coño. Yo, la parte de perder me ah, tiene cara, medio cara. cansado. Yo no había visto lo que está pasando en grandes ligas, Equipo haciendo camisetas de O'Tani vendiéndola. ¿Qué? Yo ah, no había visto eso, ¿en ¿no? ¿En serio? Sí, ah. los Yankees lo hicieron, los Cachorros lo hicieron porque tú veas yo no había visto eso Y que, que la relaja, no de que en noches de tributo japonés que se <laughs> <laughs> el orgullo japonés otani oh, <laughs> y mira eh, la, yo tengo la intuición aquí no es una fuente tengo una intuición de que el destino favorito de otani es quedarse ahora si sale sería, se iría a san diego Así el, él creo. se quedaría en california yo creo que sí porque es un gran mercado para él la ciudad de san francisco que tiene la comunidad japonesa más grande fuera de japón Creo que es una opción. Ellos y tienen, para mí es el destino final de Juan Soto. Tienen la nómina y los, los Dodgers le cortaron 100 millones de dólares prácticamente a su nómina. Imagino van a zumbir también por, por Otani. Para que Próximamente usted Eso pudiese el verlo el, en, el, en, el Blue Dodger, en el Dodger Blue. Ay, yo sería bueno, ¿Usted feliz? cree que lo van a cambiar? ¿Los Angels lo cambian? No, no. Si no lo cambian sería el peor error en la historia de Grandes Ligas. O sea, el gran error de los Ajá. Angels. El gran error de los Angels ahora mismo fue debaratar el equipo con el que ganaron la serie mundial de 2002. Porque ahí había unos tiros que tú tenías sí. que retener para construir un núcleo ahí. Ese es el gran error de los de los, eh, de los Angels. Ellos no cambian a Otani o no lo logran extender ante la fecha de límite de cambio. Y ese va a ser su peor error. Y es un error que lo va a perseguir por la historia de esa franquicia. ¿Por yo, qué tú dices que no? A mí hubo algo, perdón ah, que te interrumpa. Hubo algo interesante que yo no creo que sea tan así. Pero Alex dijo. Si los Angels cambian a Otani y cambian a Trout, ganan una serie mundial en los próximos cinco años. Claro, van a claro, mucho sí. buenos prospectos. a bueno, Yo no creo que sean así, porque esa es la franquicia que se, le encanta dispararse en el pie. Yo no creo que ellos <laughs> ganarían una serie mundial en, dentro de cinco años. Ahora, de que se pondrían en una posición para hacerlo, se pondrían en claro, una posición para ¿tú hacerlo. ¿Tú sabes la cantidad de novatos que, top que van a pedir por, en cambio, de, de, por Otani solamente? Yo creo no, no, que Otani yo, se queda. ¿Por qué Otani ¿tú? se queda? Otani, señores, tenemos que recordar que los Angels pagaron la aposta por él. Eso sí. es lo primero. Uh -huh. Lo segundo, los Angels le permitieron a él cumplir su sueño de hacer la doble función en grandes ligas. Tercero, los Angels lo esperaron que se recuperara de la Tomillón y le dieron el voto de confianza de seguir haciendo la doble función. Entonces, nosotros hemos visto cómo es la cultura de los japoneses. Yo creo que realmente Aquí hay como un, ya una especie de relación de romántica. El poco él, él romanticismo él que le queda al béisbol vive en y para mí. Él es agradecido con eso. Yo estoy de acuerdo que él tiene que estar muy agradecido con eso. Pero... O sea, do, de al, al final del día sería un mal movimiento para los Angels perderlo por nada. Yo no, es que no lo van a cambiar porque yo creo que él se queda. Oye, es que tú tienes que estar muy seguro que él se va a quedar. Y queda. para que tú estar muy seguro que él se va a quedar, tú tienes que amarrarlo antes, antes de la fecha límite no de cambio. ¿no? se queda. Para mí él se queda, puedo estar equivocado, pero creo que se queda. Y hasta qué punto, viviendo el show que él está viviendo, no sé qué tanto le mueva el competir. No sé qué tanto le mueva. Bueno, el ayer dijo yo estoy como alto de perder. No, y, pero bueno, no sé qué tanto. Es, le yo le creo le. que el, el clásico dio una prueba de lo que le gusta competir. A los sí. También. Es que la forma que le está haciendo, saliendo todos los días, él es el único pelotero que no deja dudas de que juega para ganar. Entonces le pueden hacer una terapia de coño. Tú estás, tú estás teniendo los resultados, pero como un no está logrando la colectividad, pero individualmente nadie está por encima de ti. Son muchas cosas que pueden. Sí, pero hacer al final, la pregunta es esa. Él va elegido, que yo voy a seguir metiendo mano aquí cinco o seis años más, que yo tengo mi teoría... Mi cuarto. Yo tengo mi, mi teoría de que van a sobrepagar por él, porque yo siempre he dicho, ¿cuántos años tú crees que él se va a mantener tirando así? Uh -huh. Pero, pero lo que digo es, coño, tú vas a seguir sacrificando tus años del Prime en un equipo que no va para ningún lado que no está cerca de ir para el Porque tú me dijeras, amagaron. El año pasado se quedaron a dos juegos. Se metían en la, en la serie Card y lo eliminaron. Pero pues los Angels ahora mismo tienen que, ¿cuántos? Siete, ocho años que no van a playoffs. Que lo barrieron, creo, la última vez que fueron. De, de 2013. Sí, a una sí, cosa así. Mucho. Que llegaron y creo que, que lo van Para pa los años de Kansas City. Exacto, creo que, que le pasaron, sí, le, sí, así le sale, le pasaron una escoba, creo, creo es. yo, en, en, esa, en esa serie, esa la última que fue. Yo creo que el movimiento que los Angels se van a sacar de bajo la manga va a ser después que ellos lo renueven. Y adivinen cuál va a ser. ¿Cuál Red va a ser? una pecosa a, 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 a Maitrao. ¿Qué? a cambiar a Sí. No lo hacen ahora porque ahí se va Otani. Yo lo veo así. Es una posibilidad. Sí. Yo lo veo tiene, así. ¿Tiene sentido? Esa franquicia hace rato que, que Otani se la quitó de la mano a Sí. Eso sí. Y me tampoco peleó mucho por eh, ella. ¿eh? Eso sí. él, <laughs> no se, <laughs> él no se estresó <laughs> mucho. Este <guapo> él nos <laughs> Él no <se> estresó <laughs> al contrario. Yo creo que él está feliz que él no tiene él las es cámaras auto, arriba. Él Él el antónimo mío de David, no le gusta mucho la No, él, y, la y cara. Él, <laughs> él lo dijo en su momento cuando Román. Sí. Cuando Román el no, que el mejor jugador, nosotros quisiéramos que fuera la cara, el trago, dijo: Yo lo jugar pelota, mi hermano, claro. aquí. Trau es el Brock Lesnar de la MLB. el tigre. va, se gana su cuarto y se mete por un monte y tú no sabes de él la temporada baja. Tú no sabes él, qué hacen. ¿Qué hace Maestrego en la temporada? Yo nunca he visto un reportaje de eso. Qué buen pelotero, Dios mío. Qué afortunados o sea. somos. Este, este, para mí, esta es la mejor generación de pelotero ever. ¿Qué? para, para mí la, también. En los últimos 15, 20 años. Para mí también. Ah, bueno, Por sí, encima sí, del. Es que mejor. son super atletas. Sí, claro. Sí. Y es que a mí me incomoda un poquito de los fanáticos del baloncesto, que como son Bron Boys, ellos sí lo dicen de la generación del baloncesto. Pero de, de la pelota tan como renuente aceptarlo también. En sentido general, el, el deporte en sentido general está viviendo su mejor generación de atletas. Estamos de acuerdo. Le duela al que bien. le duela. Ahora están naciendo Todas, las disciplinas. Sí, Todas sí. las disciplinas. Todas no, las disciplinas. Lo que está haciendo Maris Leide, que por eso entiendo que, saltando un tema a otro, que no podemos hablar de, de éxito en los centroamericanos porque igualamos lo mismo que hicimos hace 10 años, ¿verdad? O más Barranquilla, o menos, ¿verdad? La 25 de Barranquilla, no fue porque igualamos. Sí, ¿no? sí. Fue 2018. No teníamos a Mary Lady, no teníamos. Señor, Yo que béisbol no ganó nada, señor, béisbol. No teníamos. A, nos, el deporte, cara. Nos este... noquearon. El... Cuba nos noqueó. Y hay gente que justifica lo que pasó. Nos noqueó Cuba. A no, ti no, no te va a llegar la carta. Tampoco que, que Cuba es el equipo más peor? De, de señor, de... esos tigres de Cuba están galeando los 30 ya. Claro. Todos. No, yo tú algo? no has visto los videos en TikTok que hacen que se que se hacen mofas de que ponen un tipo así de la, de, de la edad de Héctor y ponen de que prospecto cubano, 13 años. Sí. <risa> <risa> eso fue dominicano, eso fue con la película. <laughs> eso en Bench es Warmers todo... con es Bench <laughs> Lo hacen no, eh. ripiándolo de <laughs> este muchacho, ¿cómo se llama? No, tripeando la cultura que había aquí de falsificar papeles y quitarle da sí. a los muchachos para que lo firmaran. Una botella. Exacto, una botella. am 12, <laughs> con una foto de él. Tiene papeles. Tiene papeles. <risa> <risa> Hay que dejarlo jugar, tiene papeles. Bueno, Julius Giburriel era un hombre cuando fue al Clásico Mundial del 2006 y todavía no tiene 40. <laughs> le han mochado le da <laughs> varias veces <laughs> Kendry Morales vino aquí a 25, no llevaba 40, tampoco te acuerdas. Todo a Kendry a Kendry lo vio aquí primero en los gigantes de ver la gran liga. Y tenía 25 años cuando cuando sí. debutó aquí Hasta con uh -huh. Ya tú ya tú puedes saber. <laughs> no, el béisbol caribeño no as, así así, así <laughs> mismo. Pelota Caribe. Así así mismo. Coño, <laughs> no. Ustedes usted, ¿usted son fuertes No vamos ya No, no, no Todavía Esperen, Cálmate Ya casi, ya casi ¿Qué quieres? ¿Estás quiere mal? No he te terminado De eso todavía Ah, pero tengo que darle suave Tengo una uh, grabación ¿no? Ah, bueno ah, oh, pero... Luego de, Ahora vienen los juegos Panamericanos mm. <laughs> Panamericanos Se van a cruzar Con la pelota invernal eh, Porque son a final de El 2026 No, los ¿no, Panamericanos Ahora, 2020. 2026 Ah, verdad bueno, eh, Que son octubre, noviembre Una cosa así ¿Quién va a jugar Los Panamericanos? Que, ¿A quién va a mandar Fedor? ¿Nosotros clasificamos a los panamericanos? Yo creo que En, en, pelota, yo creo en que no. pelota, yo creo que no. Yo no que creo que no, nosotros no... Porque nosotros no quedamos en pelota. <laughs> creo que tenemos que ir un repechaje de la vaina. Creo que así. No, Abrigo no. en eso ahí. Yo creo que nosotros no clasificamos. Arriba de todo. Nos, nos vamos to a quedar fuera de los, de los panamericanos. Yo creo que sí. Porque que que yo, El día para mí los centroamericanos... ¿en qué, ¿En qué puesto fue que quedamos? El cuarto puesto. Ah, yo creo que sí, que se clasifica con, en el cuarto puesto. Porque pasan, no son, no son, ah, no, son tres plazas. Son tres plazas, Dalton. Ay, mi madre. Pues yo creo, ver, que, yo, eso, yo madre. creo que por lo menos a tenemos que meternos. En el peor de los casos nos metimos repechaje. Pero no, viejo, o sea, bueno. No vamos a hacerlo para. ¿Y a quién van a mandar? ¿A quién van a mandar? Bueno, tiré sí, el día. De... Sí, Dominicana clasificó los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Uf. Ah. Gloria a Dios. Ok, ¿a quién va a mandar? Nos salvo, mancebo. Bueno. ¿A quién va a mandar? ¿A bueno, invierno? ¿Va a estar jugando invierno? Uh -huh. Bueno. El mismo equipo que va a mandar. Va a prestar el talento como prestó la Superliga en, en, en baloncesto. <risa> <risa> ¿Para premiar el 12 llevaron eh, jugadores de liga Invernal? Sí, sí, sí. 12, sí. Puede ser que suceda algo. Y, y Lidón va a parar su actividad como la paró la LNB. ¡No! <laughs> 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 Porque el lidón se respeta. Por cierto, Don Vitelio, dos, dos años más. Dos años años más. más. Sí, años vamos a comer el cochinillo en diciembre. Este, ¿no? <risa> 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 cochinillo asegurado en diciembre. <laughs> sato, tú eres mío, <laughs> mi hermano. <laughs> no, mi papá también. No, no, no. no. que tú no viste el mensaje? ¿Tú no viste el mensaje? No, no, no. Se no le fue un disparo a Sato por los dos hijos. Se dio delete de una vez. No, 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 pero ten <laughs> tenemos cochinillo en diciembre. Sí. ¿sí? Yo espero. Yo estoy, en, yo estoy en el grupo, pero cuando llegó el no mensaje vi, no yo, no, yo, no, yo no lo vi. No, no, se lo fue un tiro. <laughs> o sea, a uno se <risa> emociona, a <laughs> no, veces. No, La emoción no, traiciona. No te lo que es de lo mío Claro, no, 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 pero que, igual, claro. qué, qué bueno lo tenga asegurado, porque claro. o se ha sido el mejor encargado de prensa que ha tenido esa liga. Totalmente. Es. Ay la No me deja afuera, pero él. ¿Por qué te va a dejar afuera? No, que yo hago demasiado Dios. No, él no te va a dejar afuera. Tú te portas bien. Porque tú me dijeras que tú te portas mal, como otros elementos, pero tú te portas bien. Tú no vas a ser porra al séptimo cielo. Tú vas a trabajar. Tú vas a trabajar. Tú no vas a aparecer con un jersey de los tires licey Saludos. Ni con una gorra. Ni una gorra tú te porta bien hombre que, que, que tú tienes opiniones <laughs> fuertes por tú defines tu opinión pero eso, por eso no y que no hablamos no hablamos por hablar eh, eh, yeah. sato ha podido mirar que la vasaca, no. yo no tengo yo no tengo miedo de hablar y cuando hablo hablo no. con no. cosas que se pueden comprobar es sí. un Claro. <laughs> Y le hacía falta falta eso. Yo creo que también aquí en detrás del HON se cumple con, con ese criterio periodístico. No no puede ter, no todo puede ser aplauso. Claro, así. Las grandes invenciones siempre salen de una crítica. Sí. ¿Así, man? Y yo soy fruto de críticas. Ese está loco, ese va a fundir. Ese, mira, nada más está pegado. Tú quieres más crítica que la que cogemos los abogados jóvenes en los tribunales. ¿Tú también. quieres más crítica que eso? Que te miren de arriba abajo y te dicen, ¿Y este y que, que hace aquí? Y que te pidan carné, que le gusta hacerlo, a la sí, sí, a los sí, sí, sí. el abogado viejo. Carné, es ¿eh, un chacho. Sí, ¿Cuándo? Sí. Míralo ahí, el carné, que lo que está pidiendo. ¿Tú sabes que ah, Estaba buscando la información, pero se me olvidó el nombre del torneo no, no, que va a iniciar en. No, ¿no pidan carné ahora, que no te. de periodista. No, porque la ley de periodista <laughs> no te obliga a ser periodista, tranquilo. Tienen que modificarla primero para poder no sacar. Y para poder sacar de los medios de comunicación, porque no pueden sacar de estos espacios digitales. Pero no van a pertenecer a la ACD. Pues yo no pertenezco a la sede. No, por si acaso. No, yo no por pues, a nada. El, pues el, que eso el, por recomendación que la gente... Entre. A mí me queda mi cotorra para pa yo saber cuáles son los beneficios de la... Sí, a mí, a mí los sindicatos, yo soy anti-sindicato. La vida de abogado me ha enseñado a ser anti-sindicato. <risa> <risa> ok. Miren, okay. hábleme del torneo que va a jugar eh, México, Cuba. Ah, sí. Estados Unidos. ¿Tú te enteraste de esa vuelta? ¿Tú te de esa vuelta. Ahora, en septiembre. ¿Qué es lo que es. Va, se va a unir un Yo grupo de verlo. países. La Liga Mexicana de Béisbol va a estar por ahí. Colombia va a jugar. Colombia, la Liga ahí. de Colombia. Va a jugar Cuba. Y va a jugar la Liga Independiente de los Estados Unidos. Van a tener sí. su propio torneo de béisbol ahora en septiembre. ¿Fue la noticia? Sí. sí. O, septiembre, más o menos, por ahí. Para darle calor al cierre a la temporada de béisbol, de béisbol de verano. Yo eso lo encuentro muy interesante. Porque eso es un invento muy nice para saber qué va a ocurrir con el béisbol invernal. No, y no es que el ICE la van a jugar, ¿dónde que van a jugar? En ningún sitio. En ningún lado. Eso yo quedó total es <laughs> y no, categóricamente. Bro, eso no va, pa, pa, eso es mentira. No me en que no había, También es verdad. No, no, no. Ok, vamos ver lo siguiente. ¿Quién fue que tiró esa? Y era en noviembre. quién fue que tiró esa Adriano es para allá, el que es diputado en Nueva York. Y el flamante cónsul de la República Dominicana de Nueva York. ¿Cómo se llama? El embajador el cónsul. Ese mismo, tranquilo. uno que tiene un candadito, una bolvita. Ese mismo. Ese mismo. Por la pregunta es la siguiente. Vamos a tener a ISL en detrás del home. Y no le decimos ISL para que venga detrás del Home. está jodón, está jodón. ¿Qué juego es ese? Los equipos no saben nada, y el liga no sabe no, nada. No, no, el se va a enterar por la publicación de detrás del home de que él es el invitado. Exacto. <laughs> no es una falta de La liga dice: se nos... La Eso tiene planteado sea, desde los 70, que vayan para allá y dice: que la juegan. Pero hay muchos impedimentos. Noviembre no es fecha para jugar igual en Nueva York. Uno. por está mal en el que es otra opción. Que están haciendo un comodín, que compra una boleta para el que sé yo cuánto. Y te... Otra vez. Eh, para pa, pa la serie del Caribe. Pues Caribe tú compras una serie, la pa tú para una pa la noche dominicana, creo que ah, es. Ah, de y, me, y te dan mitad de precio la de la serie del, del Caribe. No, está chulo. Sí, la sí, tú sí. tienes que comprar el clásico y también comprar ta, Está ta ta chulo, ta chulo. Ta chulo. Ta chulo, pero está chulo. Está chulo. Pero el asunto es eso: ¿qué, qué, ¿Qué manejo tienes a franquicia ahora? Eh? Mira cómo se llama el torneo: Baseball Champions League. Ah, bueno, se va bueno. A jugar. Es como, un los eventos beisboleros de Marlins están como vislumbrando más que el equipo ahora bien el equipo está pasando un buen momento pero no, pero no va a la gente no va a la gente está en segundo en su división primer card y no va a la gente no va a la gente son es malos a diferencia de Oakland que le dijeron que el equipo se va y, y mejor y llenaron el estadio Para que falta figura ahí eso de que ellos no tienen figura. No tiene figura. Oh. Ya él está otra vez en rota, el lo que pasa no está en la rotación. Digo, pero vamos, insistimos en esa parte de que el béisbol, para mí, ustedes me podrán desmentir, ha perdido entusiasmo. Eh. Le hicieron, le hicieron boo a nuestro papá Romero. Pero eso siempre yo pasa. Eso con todo, eso con lo comisionado, eso es, es, todo, es, eso es comisionado, eso me me normal. Eso es normalidad. Yo sí me alegro. No, no, eso es normal. Pero dite, eso es normal. Yo sí me alegro. Pero pero, ¿tú, no, tú, ¿Tú no has oído los abucheos que le dan a, a Royal Goodell de la NFL? No, no, no. No, peor todavía. Lo que es normal. No, pero ese pana también. Es, que el único no, no, que yo creo que no ha Buche... el es el de la, de la NFL. No, Royal Goodell es un super. El único que no lo abuchearon es a Debbie A Debbie en ese momento y a Dan Silver. A dan no, a dan Silver no, no, lo, en la NBA, no. ninguno lo abuchearon de eso. Sí, sí. Eso, porque ellos han sido yo pro sí, jugadores. Yo sí eso, me alegro. No bueno. es Son los únicos. Al final del día, el Boy está cambiando, está transformando. y Román Frey ha dañado el juego, sí o no. Yo creo que han entrado muchas, muchas variables, no solamente decisiones de Ron Manfred. Exacto. Esa, huel, esa, no, esa huelga innecesaria, ese, ese, ese paro laboral, para mí eso fue innecesario, eso mancha. Eh, ¿Los lo peloteros tú... no quieren saber de él? No, los peloteros no quieren saber de sí. él. Pero los peloteros en general no quieren saber de ningún comisionado, eso es normal. Okay. Eh, porque no crea tampoco que el que estaba antes, el viejo. Botselic. No, eh, Botselic Bot tampoco era tan querido. Es un delincuente. Eh, hey, el, no, el, 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 no, no era el, 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 tan querido. Y Botselic. O sea, es uno de los mayores hipócritas en la historia del oibol. Ah, sí. Púyense hasta caballina mientras meten el oibol <laughs> aquí arriba. Desde que llega la, la gente del Senado de Estados Unidos, ¿qué tenemos? No, espérate, no. Vamos a castigar a los que no, no, se, se no. pullaron. Una regla vapor para joder. Pero sí. cómo tú podías. La doble moral. De ¿Cómo tú podías. No Sala a no. defender a tus jugadores. Gánate la gloria. No, él se bajó los pantalones, se puso en cuatro. Estamos aquí. Pero tú sabes que el comisionado trabaja para los equipos, para los dueños de equipos. Pero 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 el comisionado en esa oportunidad se le dobló al Congreso de los Estados Unidos. Sí, pero que fue, que el, cor, el Congreso mandó un memorándum porque ya el Comité Olímpico Internacional había pedido reglantido antidopaje. Está bien, bien eso está muy chulo, pero ¿qué tú tienes que hacer proteger a tus jugadores? Perfecto. Vamos a hacer lo que ustedes quieran, esto que lo otro, pero ah, ese, esa tregua la estaba dando Faith Vincent, que era el comisionado en curso, pero cuando llegó Bocelli le dio candela a todo el mundo. <laughs> no se le volteó a todo el mundo, ah sí, lo vamos a perseguir ahora. Que los comisionados siempre uno releva al otro pero están trabajando todos juntos. O sea, normalmente sí. Y en el caso de Rob Manfred, él era el, el abogado en temas laborales de, sí. de Bocelli, o sea que. Yeah. Eso es un anillo, nada no más que meterse ahí. Sí, sí. Si tú metiste ahí te deporte bien, tú te aseguras trabajo toda la ¿Y vida. ¿Y qué hace el comisionado del béisbol dominicano, por ejemplo? Es otro tema. Bueno, hey, <laughs> bueno, él salió en unas fotos con Carolina Mejía hablando de la renovación del Estadio Normal en el 2020. La estamos esperando todavía. Ay. Ok. No, y él va a muchas actividades relacionadas con béisbol. Él estaba en el bueno, opening el, 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 el open de los dominicanos. Pero no aquí la como que hay demasiadas cosas. Eh. Comisionado de béisbol, presidente de una federación. Comisionado de béisbol infantil. Sí. Eh, presidente, presidente de, de la, la Liga, de Liga, de Liga de Verano. Liga no. Presidente, ¿eh? Quilvio Vera, no. ¿eh? Vera todavía no el, el comisionado de béisbol. ¿Y por qué lo, aquí no tienen que concentrar ese poder? Yo creo que sí. O sea botella, papá. Dios mío. Tigre lo lo que, el... que no necesitan eso tampoco. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta. Va acá el colega que todavía es el comisionado. No, no. Sí, no. No, yo no lo a. Yo no pero el del principio, el primero. No, pero no le puede que no el primero. Sí le está Ah, Ricky, es que no, el no no, no, no Junior no va, junior Ahora Junior no es ahora. Va, ahora. Junior tiene unos años. Sí, ya tiene unos años eh, como comisionado, incluso anunció la, la Liga de Béisbol Universitario que quieren hacer con Ex. Echo fue con él, el que con la... él. ¿Y quién es que maneja las comunicaciones de eso? Yo no tengo nada que hacer. <risa> <risa> Atención, Junior. ¿Te ¿Es que pasamos ese número? Sí, claro. Yo no tengo nada. Porque vamos, vamos a prenderle la red a eso. Para que, sí, sí, sí. Para que se vea claro, que claro. están haciendo algo. Comisionado. ¿eh? Edico, otro claro. colega tuyo. ¿Qué eh, cosa? El, el que maneja eso. Sí. Está sí, flojo. Bueno, está flojo Espérate, espera. Está, está, está flojo el mío. Pero no, no, tiene no, que no. hacer como hacen en los pueblos. Pérate, cuando yo te voy a enseñar a tu momento. En sí. mi pueblo había un síndico. Pére, yo te lo voy a enseñar. ¿Tú tu a tu sabes qué comunidad está bien? ¿Quién está bien? El del INEFI. Ese está bien. Ah, ese está bien. Miren, en mi pueblo había un síndico que él hizo muchas promesas de campaña y toda la promesa de campaña que él le iba cumpliendo le ponía una estampa que decía que si un parque, una vaina, una cancha le ponía pedro si cumple entonces atención comisionado para ver qué hace un pedro si cumple a ti porque si tú has hecho algo no se ha visto y lo digo en buena ley ¿eh? porque aquí hay muchísimas cosas que pasan que no se ven ese es el que maneja la vaina. ese es el que no lo digo este este Ay, Dios mío. Está flojo, como quiera que sea. Quien sea, está flojo. Tiene muchas cosas que hacer. ¿no? <laughs> Tiene muchas cosas. Eliezer, <laughs> muchísimas gracias por acompañarnos. No, no, la pregunta clave? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí. Hay que preguntarte cuál. Tengo... Si, tú no si tú no respondes, saca el podcast, podcast aquí. aquí. A ver, yo tengo una pregunta clave para ustedes también. Arranca tú, porque yo la mía okay. a ustedes, ustedes tienen equipo en pelota invernal. No, yo solo suelto ese tiempo. Ya, Pero ustedes no sintieron por letra ya en el 2019. No no jamás, no, no, jamás, jamás, jamás. <laughs> Yo no le voy a nadie que arranque ojo, oh, jamás. <laughs> bueno, amigo, dame, dame mi luz. Si tú no respondes esto, pues acaba el podcast. Tío. ¿Quiénes están besando en la crónica? Ay Dios mío. Gracias por seguirnos en este episodio de Detrás del Home. Nos pueden caer atrás en todas nuestras redes sociales como arroba detrás de H. Y recuerda que estamos en Spotify y en YouTube de Bao Radio. Un corito, no, no tan, tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina. También empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan así como el mejor arroz arroz la garza patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal, menos plástico, más vida. Resimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.